Bienvenidos a Tegucigalpa, la capital política de Honduras. En la próxima hora haremos un recorrido por su dilatada historia, tanto colonial como republicana. Y por supuesto visitaremos sus alrededores en busca de aventura y tradiciones. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Es la ciudad más grande del país y funge como capital política desde 1880, pero su fundación data desde 1578. Su historia es milenaria si tomamos en cuenta que junto a su gemela ciudad de Comayagüela eran pueblos de indios desde mucho antes de la colonia. Fueron sus ricos yacimientos de oro y plata los que atrajeron a los españoles y lo que se tradujo en el crecimiento urbanístico de ambas ciudades que conforman el Distrito Central. Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad puede dividirse en dos polos. Una cara moderna donde el vidrio y la altura es la norma de construcción. Este lado de la ciudad se ha visto en franco crecimiento en las últimas décadas, donde se ha vuelto más comunes los centros comerciales y las torres de oficinas y apartamentos. Pero hay una cara que conserva ese toque antiguo y de exquisito arte, herencia ibérica. El mayor ejemplo de este estilo urbanístico está ubicado en el centro de la ciudad, donde se concentra la mayoría de templos católicos y otros edificios antiguos, que nos remontan a la época colonial y republicana. Entre lo más destacado del centro de la ciudad están sus bellos templos católicos. El más viejo y de fachada más sobria y modesta es el Templo San Francisco, que data de 1735. Se ubica justo al también antiguo Parque Valle. Un par de cuadras al sur se erige la Catedral de Tegucigalpa, dedicada a San Miguel Arcángel. Abre sus puertas en 1785 y es de los templos más ostentosos del país, con bellos acabados y un monumental tamaño. Se ubica en la Plaza Morazán o Parque Central, donde también se levanta la imagen ecuestre de José Francisco Morazán. Siguiendo la calle peatonal nos encontramos con otro magno templo de fachada impresionante. Es conocido como la Iglesia de los Dolores y corona con su altiva estampa la plaza del mismo nombre. Al final de la calle peatonal se encuentran otros edificios de gran valor histórico y arquitectónico, como el Correo Nacional, el Edificio de los Ministerios, hoy Museo de Identidad Nacional, y el Teatro Manuel Bonilla, inconfundible por su fachada de piedra rosada. Una vez conocida la parte más antigua de la ciudad, nos tomaremos el tiempo para conocer rincones cercanos a Tegucigalpa y que pueden ser visitados en jornadas de un día.
La idea es motivar a los capitalinos y también a los visitantes a que después de conocer la rica historia de Tegucigalpa se den tiempo para disfrutar de actividades recreativas al aire libre, como nadar, comer, pescar o simplemente caminar por senderos y parajes naturales de vertiginosa vista. Y es que escondida entre la maraña de montañas capitalinas hay pozas, cascadas y hasta centros de rescate animal que pocos conocen. Al volver les abrimos el abanico de opciones para salir de la urbe más grande del país y conocer los rincones más increíbles que bordean la capital. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Ya regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Hemos llegado hasta la comunidad de Zambrano y aquí podemos ver el rótulo de la aldea Las Moras, donde nos va a llevar a conocer la cascada de El Ángel, un salto de agua bastante interesante y poco conocido. Haremos una ruta aquí camino de tierra, unos 40 minutos más o menos. Y vamos a mostrarles imágenes de este otro lugar que está muy cerca de Tegucigalpa, que se puede hacer una jornada rápida en un par de horas, destinarlas para conocer este rincón de Honduras. Hemos hecho un recorrido de más o menos una hora en vehículo y ya estamos en el río que forma aguas abajo la cascada de El Ángel. Desconozco el nombre de este río, pero sí sé que es el mismo que posterior a El Salto conforma la represa del Coyolar, que es la encargada de irrigar todo el valle de Comayagua. Así que el camino de aquí en más será bordeando a la orilla de este riachuelo para poder alcanzar ese magnífico lugar que lo he tenido como capricho desde hace muchos años. He tenido el capricho de llegar. Como verán, el río por sí solo pues es hermoso, una corriente ya de aquí de buen tamaño, y estas son aguas bastante profundas. Repito, la importancia de este río es que está siendo bien aprovechado, porque a la orilla de, en las dos riberas, en esta zona de Las Moras, es una zona productora de hortalizas, y también hay una pequeña hidroeléctrica que genera buena cantidad de energía hidro, y más abajo pues lo que les hablaba de la represa del Coyolar. Así que estamos ante un riachuelo tan poco conocido, pero muy importante para la economía nacional, y sobre todo nosotros queremos ver las mejores imágenes de este magno lugar cercano a Tegucigalpa. La cuenca del río y también el sonido que veníamos escuchando del río para irnos acercando a la cascada, puesto que como no se nos permitió entrar por el donde está la cortina, entonces entramos por el otro costado del río, pero hay un varios caminos, una red de caminos que nos trae hasta acá, pero estamos ya en la orilla de este acantilado que nos indica de que allá al fondo se ve el río, y pues en este cañón, por lo que escuchamos, pues sabemos que está la cascada del Ángel. Y pues creo que nos hemos orientado bien. Hemos caminado un poco, unos 20 minutos,
Y aquí estamos ya llegando, estamos a punto de alcanzar una posición privilegiada para tener una magna vista de la Cascada del Ángel en la zona de Las Moras, cercano a la comunidad de Zambrano. Para ser exactos, este sitio ya es jurisdicción de la Vía de San Antonio en Comayagua, pero su acceso es desde la comunidad de Zambrano, justo en los límites de ambos departamentos, Francisco Morazán y Comayagua. No se sabe desde cuándo se le llama el Salto del Ángel, pues antiguamente era conocido simplemente como el Salto. Más allá de su nombre, con 142 metros de altura, esta cascada es una de las más altas del país y es acompañada en su vertiginoso viaje por un impresionante cañón de roca sólida y de multiformes contornos. El cañón tiene una forma de herradura y ofrece vistas plenas y hermosas del Salto del Ángel desde casi cualquier lado de la orilla. Sin embargo, es del lado norte donde se tiene mejor ángulo del chorro, que emerge raudo entre el paredón rocoso. Nosotros nos valimos de tomas aéreas para conseguir captar en toda su dimensión esta fantástica cascada. Regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Bien, hemos salido de Tegucigalpa y hemos llegado al vecino municipio de Tatumbla, un pueblo con buen clima y que poco a poco va despegando con el turismo. Y aquí estamos en la casa de Wilson Fish. Como su nombre lo indica, pues aquí todo es pescado. Se puede venir a comer, pesca recreativa, pesca deportiva. Y pues vamos a hacer un recorrido por estas lagunas. Ya hay un buen grupo de pescadores que han llegado a el lugar y pues ellos, aquí pasa mucha gente interesada en disfrutar de esto, que no es la gran cantidad que se pueda pescar, porque lo que se cuenta aquí es la experiencia de venir, de sentarse al lado de la orilla de la laguna y esperar pues a que una tilapia, un black bass, un guapote vaya a picar pues y sacar un pescado. Y si es de buen tamaño, arriba está la cocina donde se le puede preparar al cliente un buen pescado. Así que vamos a nosotros a hacer un recorrido más o menos rápido, pero el tiempo necesario para conocer y motivar a los capitalinos y gente de otras ciudades a que vengan aquí a la aldea de Cofradía en Tatumbla. Está más o menos a 5 minutos en carro del centro de Tatumbla, y tener la experiencia aquí en casa de Wilson.
con pesca en un ambiente tranquilo y donde también pues se puede degustar un delicioso pescado. Hace más de 9 años que formamos de construir las lagunas artesanalmente, otras construidas manual, con máquinas. Nace para venderle producto a la comunidad de Tatumbla, en el municipio de Tatumbla en general, y se daba la oportunidad de venderles sus par de libras a la gente de la capital. Y verdaderamente, cuando se presentó un programa de hacer turismo en Tatumbla, a través de Jorge Ferrari me dijo: tenés un paraíso, hace pesca deportiva hacemos turismo, comenzamos a hacer turismo rural, invitando a todas las personas, los pescadores que vienen acá al proyecto de Wilson, a la casa de Wilson, a donde vienen a consumir su pescado, se les vende su tilapia fresca, hacemos la pesca recreativa, la pesca deportiva, senderismo, acampar, caminatas, todo en un solo lugar. Entonces la pesca deportiva se deriva, o sea, libera, ve, captura y libera. Y la pesca recreativa, que usted captura sus peces, los puede llevar se los puede llevar el producto a su casa, pues para consumo. Y si usted llega a mi casa, yo le vendo su producto también de tilapia fresca. A 50 lempiras la libra, yo por el derecho de pesca les cobro 50 lempiras a cada persona por el derecho de pesca. Y algunas especies que tenemos, como por ejemplo el catfish, el black bass, las langostas australianas de agua dulce, son para pesca deportiva. Lo que les vendo siempre son los guapotes y las tilapias. Bien, ¿y cómo ha sido la experiencia? ¿Llega mucho turista buscando pescar? Fíjese que desde que iniciamos siempre hemos conocido bastante gente. Hemos tenido de Tegucigalpa, bastante de San Pedro, casi todo local de Honduras. Casi me han visitado muchas personas de Honduras. También extranjeros que los han visitado varias veces. Y ellos se van encantados más que todo por el lugar, pues. Porque siempre estamos cuidando la flora y la fauna. Estamos enfocados en cuidar la flora y la fauna, pues. Entonces la gente le gusta, o sea, estamos a 25 minutos de la capital. Estamos muy cerca de la capital, pues, de Tegucigalpa. Bien, y ahorita dice que le va a donar, ¿a quién es que le va a donar los peces? Ahorita vamos a hacer una donación de la laguna de aquí del Copante, vecino de nosotros, al amigo Aníbal. Tráigalo ahí a ver para que se miren los hombres. ¿Qué es lo que le va a regalar? Estos son unos peces que le voy a donar a la laguna del Copante. ¿Es proyección social? Es una proyección social de lo poco que... para que se reproduzca en su laguna. Una laguna natural que todo el mundo, Tatumbla la conoce, todos los tatumbleños la conocen, que casi mente es patrimonio de Tatumbla. Ella es natural para la laguna, entonces le está haciendo una donación a mi amigo Aníbal para que se comiencen a reproducir, pues, porque hay peces. Entonces estos son de buena genética, hacen una buena mezcla con estos para que sean buenos peces. ¿Desde cuándo usted es fanática de la pesca deportiva? Bueno, en realidad nosotros, por medio de igual un programa de televisión, dimos con Wilson Fish. Entonces nosotros hace 3 años vivimos acá en Tatumbla con mi esposo, entonces decidimos venir a conocer el lugar y desde ahí pues nos ha encantado. Aproximadamente hace 2 años y medio nosotros conocimos lo que es el lugar y desde ese entonces hemos venido, ¿verdad?, a lo que es a pescar. ¿Y cuál es qué siente el pescador cuando pica ahí un pececito ahí? Bueno, en realidad esto es para cualquier persona, o sea, las personas no deben de creer que esto es como un deporte, sino que se hace de manera artesanal. La verdad es que Wilson hace la experiencia súper maravillosa porque cualquier persona puede venir, entonces eso es lo más lindo de acá, o sea, se pesca de manera artesanal, a mí me encanta de esa manera. Y definitivamente uno se alegra, pues, porque uno dice, bueno, wow, pesqué mi propio pescado. Entonces eso realmente es emocionante y muy relajante, definitivamente. ¿Hay que tener paciencia o qué para esperar
¿O hay momentos en que cae rápido el pescado? Bueno, es cuestión de suerte, creo yo. A veces cae rápido, a veces se tarda un poquito, pero bueno, como le digo, realmente esto se vuelve como algo terapéutico, relajante. Esperar, aquí es de venir con tiempo, pues, entonces eso es lo que les puedo recomendar. Igual, si se va con las manos vacías, no hay... No pasa nada, pues igual, si se va con las manos vacías, Wilson ya tiene los peces y pues se los puede ir a comer allá, pues, entonces no sale perdiendo, acá todos salen ganando. Pero, ¿sabe mejor ese caprichito de ir a freír un pez capturado pronto? Claro, definitivamente, porque es como, bueno, pesqué mi propia comida, entonces eso es lo que hace más lindo esta experiencia, definitivamente. ¿Qué es lo más grande que ha pescado aquí? Bueno, realmente me han salido peces como de ese tamaño que me han pesado casi una libra, entonces es mucho más divertido, entre más grande uno se emociona más, pues cuando son chiquitos pues uno los libera y los deja ir, ¿verdad? Porque no tiene chiste tampoco como matarlos. ¿Hoy no hubo fortuna? Pues ahorita no, vamos a ir a comer y de ahí regresamos, tal vez llevamos peces para luego. Bien, ya entramos a la laguna de Wilson y ya pescamos, miren. Fue un día fructífero. No es cierto. No pescamos nada, pero igual. Si usted no pesca, puede venir aquí a la cocina y al calor de estos fogones, pues a disfrutar de su tilapia frita con papas. Naranja agria, ¿verdad? Limón. Limón. Y pues, quíteme la suerte. Delicioso pescado. Mire, fresquito y humeante. Buen provecho. Seguimos descubriendo lugares interesantes en los alrededores de la antañona ciudad de Tegucigalpa. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Hemos internado ya en un sendero bastante boscoso y voy a ver si no es mi olvidado. Voy a dar el nombre del río al que vamos. Río Guaralalao. Sí, lo dije bien. Y bueno, es el que nosotros conocemos como San Matías, aquí en la zona de el Valle de Támara y Amarateca. Entonces hemos llegado aquí a un centro de diversiones conocido como San Matías Resort y hemos sido pues invitados a conocer los diferentes rincones que tiene este lugar. La verdad es que es un bonito lugar donde se comparten pues cabañas
donde puede pernoctar, y una serie de senderos que llevan aquí al río, donde se puede nadar. El concepto son cabañas para renta temporal de fin de semana, y bueno, a cualquier día de la semana, pues sí, bajar hasta acá. Es un área privada, entonces se dispone de toda la comodidad ahí arriba, y si se camina un poco, pues se puede llegar hasta el río y tener acceso a aguas muy tranquilas y pozas de regular profundidad. Ubicado aquí en nuestro paraíso escondido llamado San Matías Resort. ¿En la comunidad de San Matías? En la aldea de San Matías. Estamos a 30 minutos de la ciudad de Tegucigalpa, cerca, salida al norte. Carretera vieja a Tamaraba. Correcto, sí. Bien, ¿desde cuándo existe el parque? De estar funcionando, tenemos más de 20 años de estar ya funcionando como negocio, como resort. Este es el concepto de nosotros, es un hotel de montaña, con el cual contamos con cabañas totalmente amuebladas, con piscina, canchas multideportivas, senderos que conectan hacia el río, bien lindo todo. ¿Quién soñó esto? Esto lo fundó mi papá. Mi papá fue el fundador de toda esta idea. Y ya yo, pues, solo les doy dando seguimiento a la idea de él. ¿Sí? ¿Cuántas cabañas son en total? En total son 3 cabañas típicas de este modelo, y contamos con 2 cabañas, casa campo, que le llamamos, y un apartamento. Sí. Bien, y ¿es con reservación? La reservación se hace por medio de Facebook. Ahí está toda la información, pueden entrar a San Matías Resort, ahí van a encontrar toda la información para reservación, los precios y todo. Sí. Bien. Y el sendero que hicimos, cuéntenos, los senderos que hicimos ahí, ¿cuál es el...? Contamos que el sendero extremo, que ese es puras pozas, y contamos con el coyote, que es ya cascadas bien lindas. Todo este es agua natural, esta agua es la que baña la represa Los Laureles, o sea que agua aquí todo el tiempo va a haber agua. Sí. Bien, ¿y pozas para nadar cuántas son en total? Total son como unas 10 pozas. Con bastantes pozas de distintos, ¿cómo se llama? Profundidades, correcto. Sí. Bien. ¿Y la cascada más grande tiene nombre? O... Sí, se llama Libro, Cascada del Libro. ¿Por qué le llaman así? Porque si usted la miró, tiene como una especie de una biblioteca. Ajá. En las paredes, así como que tiene un montón de libros, por eso se llama. La roca, sí. Bien, y la estadía aquí, ¿cuánta? ¿Una noche? Contamos con, si usted, entradas generales cuesta 150 lempiras, y para hospedarse depende de la cabaña y la casa campo que usted quiera. Que toda la información la puede encontrar en la página de los precios y todo eso. ¿Es seguro andar ahí en el río? Segurísimo, como todo esto es privado, pues. La gente que está acá, desde que entra, solo hay una entrada y por aquí sale otra vez, porque desde ahí se nota que es totalmente privado. No hay otra entrada, solo es la única. ¿Ni el duende se atreve a andar ahí? Nada. Ahora, si a usted sigue la calle, la calle de tierra, esa se conecta por Mateo, o sea que entra por el norte y sale por... ¿Por dónde es más fácil entrar? ¿Llegar aquí? Por la CA 5, sí. ¿Por acá más fácil? Es correcto. Sí. ¿Es más corto? Aquí es más que todo para ir aventurando ahí. Al mero pueblo de Mateo sale uno. Al mero pueblo de Mateo, sí. Ya, o sea que hay otro, se cruzan otros ríos por aquí. Sí. Incluso cae el de Guacerique, creo, allá al fondo, y es cuando se unen los dos y son los que llenan la represa. Sí. Este es el río más fuerte, y el otro, el de Paterique se llama, ¿no? Sí. Bien, ¿y a futuro qué ha soñado usted? ¿Qué piensa más? Seguir construyendo. ¿Sí? Y ir poniendo más bonito el río y todo eso. Limpito y todo, y ir construyendo más cabañas, hacer otras piscinas, otras más lagunas, ir ampliando aquí. Sí. Sí, hay un área agrícola ahí también. Es correcto, también contamos con donde cosechamos acá para vender las verduras al mercado, de aquí se saca. También contamos con, sacamos chile, tomate, maíz, sandía, de todo lo que... Sí.
Repítenme la suerte. En el río, a ver si lo digo bien. Guaralalao. ¡Ja! No, ya me lo aprendí. De los nombres más difíciles que me ha tocado en este programa, Guaralalao. Ya estamos aquí en el área de el río y tengo a disposición varias pozas. Esta se ve bastante grande y muy interesante, que es donde voy a nadar. Este río es un afluente significativo de la represa Los Laureles, así que es de vital importancia que se mantenga su cuenca así como está hoy día, bien conservada, y el aporte del turismo es que evitamos de que sea talado el bosque. Entonces, porque gracias a los turistas que vienen acá, se puede hacer producir de manera sostenible. Interesante, entonces lo que me toca es ir al agua. Regresamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Continuamos con El Turista, Honduras en la Mochila. Nuestra siguiente estación está a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Es justamente en la aldea de Locotal, en la salida hacia el municipio de Lepaterique. Debemos entrar al batallón de policía militar, desde luego con respectivos trámites de ingreso a una unidad militar. Aquí encontramos el C9, un comando dedicado a la conservación de fauna silvestre. Aquí ocupan un lugar muy importante variedad de aves, entre rapaces y loros. Curiosamente, es la belleza de sus plumas y adaptación al entorno humano lo que hace que muchas de estas especies hayan sido convertidas en mascotas. Para vivir con humanos es necesario bloquear la impronta de los animales, lo que significa un cambio brusco y a veces irreversible para las especies, dejándolas en la mayoría de casos condenados a vivir siempre fuera de su ambiente natural. Contra estas prácticas es que se trabaja aquí. Bueno, fue una idea, pues bueno, nada, por el alto mando, con la intención de poder rescatar a toda fauna silvestre que se encuentra en condiciones no idóneas para poderse establecer. Entonces, la intención de este centro de rescate es pues agrupar esos animales, rehabilitarlos, y en este caso pues prepararlos para que vuelvan a su fauna natural, a su vida natural. ¿De qué lugares vienen los animales? ¿Cómo han sido seleccionados? Bueno, la verdad, tenemos animales de todas las partes del país. La procedencia pues varía dependiendo de la zona. De ahí que tenemos de Choluteca, pues de Olancho. Hay de diferentes puntos. Y al momento de que se incorporan aquí al centro de rescate es que han sido decomisados. O a veces también a las personas, en este caso los ciudadanos civiles, pues nos reportan de que hay un animal de que
está a la intemperie y de repente ellos mismos los vienen a entregar aquí al centro de rescate para que nosotros podamos rescatar y rehabilitar. Bien, y no sé, ¿llevan algún recuento, por ejemplo, de animales, de los más representativos? ¿Cuántas veces han liberado animales ya? Bueno, las liberaciones, bueno, este centro de rescate lleva, en los 3 años que llevamos como activos, se han realizado alrededor de 3 o 4 más o menos habilitaciones. Entonces, porque es un proceso en el que desde que se recibe el animal, todo depende de las condiciones en las que se encuentre. Si vemos que de repente, por ejemplo, un ave se encuentra con las alas dañadas, entonces es un proceso en el cual es un poco más largo. Hay animales que de repente solo les cuesta de repente un mes, hasta 6 meses o un año para poderse ya recuperar y poderlo ya pues liberar en el campo, porque el problema es que si se libera de repente en el tiempo, en un tiempo muy acortado, entonces como que lo tiremos así a lo para que no vaya a sobrevivir al campo, y la intención es que él sobreviva pues y se adapte a las condiciones perfectamente ya cuando se encuentre en el campo. ¿Y cuántas personas hay dedicadas a eso? Bueno, aquí contamos con el personal de técnico de biólogos. Tenemos actualmente 2 biólogas, con unas técnicas que están encargadas directamente de lo que es el manejo de la fauna. Y el personal de oficiales que nos encontramos en apoyo, que es aproximadamente, sabemos, 3 o 4 permanentes directamente, pero siempre hay personal. Y el personal de tropa, que es el que nos apoya con lo que es el mantenimiento de los recintos. Y desde el punto de vista de investigación o de interés de particulares, uh-huh, ¿puede venir civiles, por ejemplo, a conocer el grupo? Yo no había tenido contacto con jaguares así tan cercano. Uh-huh. ¿Puede una persona civil, con el permiso necesario, venir a aprender un poco? Uh-huh. No, claro que sí. Todo siempre se hace con los pasos correspondientes. En este caso, pues con las solicitudes, y esa es la intención, de que vengan a conocer el proyecto, cuál es la intención directa de lo que es el centro de rescate, para que ellos miren cuáles son los diferentes procesos que llevamos de acuerdo a los procedimientos adecuados para que los animales puedan ser liberados. Pero sí, está la oportunidad para que vengan centros educativos y vengan a conocer cuáles son los trabajos que se están realizando a nivel de Fuerzas Armadas en lo que es la protección de la fauna silvestre. Muy bien. Los responsables del CENOVE aseguran que cada especie que llega requiere de un trato individual y especializado, pero por su tamaño algunas especies demandan mayor atención y trabajo. Es el caso de grandes felinos como el jaguar, el gato más grande de América y uno de los depredadores más temibles del mundo. Su imponente estampa y sus facultades para la caza contrastan con lo amenazado que se encuentra en el mundo natural debido a las actividades humanas. Más que todos los mamíferos. ¿Alguno en especial de los mamíferos? El jaguar. Ya que estamos trabajando con él, sí se aprende bastante. ¿Y lo vino a tratar así estrechamente aquí o ya había tenido otras experiencias? No, anteriormente únicamente en zoológico. De ahí trato así tan cercano solo acá. Y cada animalito debe tener una historia. De los jaguares, vimos 6 jaguares. ¿Cuál es la historia más interesante para usted? Bueno, los 6 jaguares vienen del mismo lugar. Todos vienen de un decomiso en el French Key, en Roatán. Hubo un decomiso por parte de ICF y no se contaba con un centro de rescate que planificara liberar. Entonces, los únicos que están son los zoológicos, como Joya Grande y el del Picacho, ya están saturados de especies. Entonces, ICF hizo la solicitud a Fuerzas Armadas para ver si ellos podían abrir un centro. Hicieron los trámites administrativos y entonces se dio inicio con este centro. Todo a raíz de ese decomiso de los jaguares. ¿Y de los 6 ejemplares, cuál es su favorito? El negro que se llama Scar, porque es el más grande y es el más ágil y el más sigiloso. ¿El más agresivo también? Sí, el más agresivo. ¿Los 6 tienen nombre? Sí. ¿Que traían o los rebautizaron aquí? Unos los traían y otros los rebautizamos acá. ¿Cómo se llaman los 6? Los 2 negros, uno se llama La Negra y el otro también le decimos El Negro o Scar. A los amarillos, los 2 machos, uno le decimos El Aéreo y el otro se llama Julián.
las dos hembras, una se llama Kim y la otra se llama Carolina. Pero los nombres únicamente los utilizamos así como para distinguirlos para nosotros, para identificarlos, digamos, ese es Julián, ese es Carolina, pero nosotros tratamos de evitar el contacto lo más posible con ellos, entonces no es como que les vamos a llamar y les vamos a decir Carolina, vení, o Julián, vení, no. ¿Él puede aprender así como un perro? Sí, con el tiempo sí, pero nosotros tratamos de evitarlo. Bien, ¿cuál es el tratamiento que le dan en el día a día, el cuidado? En cuanto a jaguares, bueno, ellos vinieron siendo cachorros, entonces estaban acostumbrados al cuidado permanente de la gente. Entonces los trataban como perritos, como gatitos. Aquí vinieron a aprender a subir árboles porque no podían. Aprendieron a cazar, aprendieron a valerse por sí mismos para obtener su comida. Y también aprendieron a bucear, a meterse a las piscinas. Todo es un proceso de entrenamiento permanente, porque en su naturaleza ellos no van a tener como alguien que les esté dando la comida o que les esté llamando por su nombre. Entonces, la idea de nosotros es que ellos sean capaces de buscar su comida, por eso les ponemos la comida en los árboles. A la vez, ellos buscan su propia comida en árboles donde normalmente la obtienen en su ambiente natural y fortalecen su masa muscular. Bien, ¿hay más animales? Por ejemplo, aves, bastantes. ¿Cuántas sí, aves hay? Tenemos un total de 48 aves. Dentro de ellas la más emblemática es la guacamaya roja, que tenemos 21. También tenemos guacamaya verde, que es bastante importante para Honduras porque solo la encontramos en la mosquitia, pero la mayoría de la gente la desconoce, la toman como una lora o como un perico. Entonces son las dos especies de guacamayas que tenemos y es lo más emblemático del centro. También tenemos aves rapaces como caracaras, halcones y eso básicamente loras. ¿Y esas de dónde han llegado? De distintas partes. Por ejemplo, tenemos unas guacamayas que vinieron de Santa Bárbara, otras vinieron de Copán como un intercambio con Macao Mountain, otras vinieron de decomisos en el sur, en la parte de Choluteca, por ICF de Choluteca, otras de aquí mismo de Tegucigalpa, de personas que ya no las pueden cuidar porque, bueno, por sus razones personales, entonces ellos nos hacen entrega a nosotros. ¿Hay un tucán también? Hay dos tucanes. ¿Dos? Dos tucanes, sí. ¿Y ellos cómo llevaron? Bueno, los dos son, uno es entrega voluntaria y otro es decomiso de ICF. ICF nos los da en depósito. Ambos venían con las alas sumamente cortas, la gente tiende a cortarles demasiado cerca de su cuerpo las alas, entonces no pueden volar, pero son muy buenos saltarines, entonces caminan saltando por ahí. Uno de ellos ya puede volar perfectamente, el otro todavía está en proceso de crecimiento de las plumas de las alas. ¿Más animales? ¿Iguanas? ¿Qué otros animales hay? Iguanas. Hay iguanas, hay un chancho de monte que trajimos de Olancho porque está en maltrato animal y se lo decomisamos con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente. Tenemos dos mapaches, ambos decomisados por el ICF, y que estamos trabajando con ellos para que puedan regresar a su ambiente natural. ¿Cuándo es la próxima liberación? Se tiene fecha tentativa para el Bicentenario, el 15 de septiembre, de 8 guaras rojas. Pero hasta el momento, como son trámites administrativos, entonces ya es en coordinación. Los jaguares estamos en liberación desde el año pasado. Lo que pasa es que a raíz de la pandemia en Honduras hay únicamente un laboratorio de genética que es el que iba a trabajar con nosotros para hacer análisis genético en jaguar, pero ellos están en San Pedro, en la Universidad, en la Autónoma, y no han abierto sus puertas. Entonces, sin ese examen genético, los jaguares no se pueden liberar porque tenemos que estar seguros de que la especie es pura, de que no tiene combinación con ninguna otra o algún cruce para poder liberarlo en Honduras. ¿Y pueden ser parientes también? Sí, pueden ser parientes. Pero eso no importa, porque igual en la naturaleza son parientes, igual se dispersan. Entonces el mayor problema es que sea una especie combinada, porque el señor dueño del centro en Roatán trafica bastante con especies y hace bastantes cruces. Entonces, por eso lo que queremos saber es que sean especies puras y que compartan el mismo código genético con los hondureños para poder liberarlos. Hay niños y hay gente que de repente no sabe, detrás de la pantalla. El negro y el
manchados son la misma especie. Sí, son la misma especie. La gran diferencia ahí. Son la misma especie. Ambos son pantera onca, solo que al negro nosotros lo conocemos como pantera, la mayoría parte de la gente. Únicamente él nació un poco más quemadito, por decirlo así. A él la condición se le llama melanismo. Es que la melanina está en mayor presencia en su cuerpo, entonces por eso se ve negro. Pero si usted lo ve a contraluz, siempre se le ven las manchas amarillas. ¿Y puede ser cualquiera de la familia de los felinos tener ese color también? Sí, está presente el pigmento natural, el melanismo y el albinismo. ¿Es más escaso el albinismo en felinos? Sí. Son similares en realidad, tanto el melanismo como el albinismo. Siempre están presentes en porcentajes bien pequeños. ¿En el ambiente natural eso no tiene ningún efecto en la especie? O sí, porque por ejemplo en venados a mí me han dicho que el albino es más fácil de identificar por los cazadores. ¿Qué pasa por con? Su condición de que es más visto, ¿verdad? Por ser blanco. Pero en el caso de los melánicos, no. Ellos se camuflajean muy bien, muy bien. Y sus condiciones en cuanto a aptitud y actitud son muy buenos. Son un poco, en la experiencia que tenemos nosotros aquí en el centro, los negros son un poco más ágiles, se atreven más a saltar y son un poco más atrevidos para cazar. ¿Qué áreas de Honduras tienen las condiciones como para meterle una pareja? ¿Los van a liberar en pareja o cómo es la idea? Vamos a liberar una pareja, pero creemos que son familiares, entonces ellos al ponerlos en su ambiente natural se van a dispersar, no van a permanecer juntos. El jaguar es un animal solitario, únicamente se busca para reproducirse. Únicamente la zona núcleo de la biosfera del río Plátano es el lugar que cuenta con las condiciones porque tiene refugio, tiene bastante área verde, está lo más alejado posible de la población. Y ellos se podrían desarrollar muy bien ahí porque también hay más congéneres de su especie. Para fortuna nuestra, coincidimos nuestra visita al C9 con la hora de alimentar a estos grandes felinos. Una experiencia que marcará nuestras vidas para siempre. La música de esta cascada atestigua la calidad de sitios que rodean la capital, Tegucigalpa. Detendemos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.